Con solo 22 años de edad, ha tenido una carrera llena de galardones, siendo campeón del mundo con Argentina y llegando a Chelsea para ser una de sus máximas figuras y uno de sus líderes para el futuro. Pero ¿por qué razón se menciona tanto que es un sobrevalorado en el fútbol mundial? Soy Doctor Foot y te presento el sobrevalorado Enzo Fernández. Apodado como Gardelito, ha tenido algunos meses de duras críticas y de ir demostrando el por qué no es un jugador inflado, como muchos lo están tildando. Si bien viene de años dando de qué hablar, primero con Defensa y Justicia, luego con River Plate, hasta llegar al fútbol europeo junto a Benfica, fue en Qatar cuando realmente se convirtió en un importante jugador para todo el mundo, pasando de ser un revulsivo o una opción con su seleccionado argentino, a ser un pilar clave en el equipo que se terminó consagrando como campeón del mundo en la cita planetaria en tierras cataríes, ganándose todos los reflectores por su aporte en la medular, incluyendo las miradas de importantes clubes en el viejo continente. Se llegó a hablar que Real Madrid estaba interesado en contar con su talento, pero finalmente fue Chelsea, el club que se terminó quedando con sus cualidades de juego, al pagar la suma de 121 millones de euros, siendo hasta el presente 2023 el fichaje más caro en la historia del fútbol inglés y la revalorización más explosiva del fútbol, una situación que ha traído duras críticas hacia su contratación debido a que le ha ido costando adaptarse del todo a un complicado Chelsea, que desde su venta ha contratado a múltiples jugadores por montos muy excesivos, pero que aún así no han salido de aquella crisis deportiva que mantienen desde hace más de un año. En el caso de Enzo, contrataron al mejor jugador joven de la última Copa del Mundo. Personalmente, creo que su valor de mercado sí está algo elevado, pero también tomemos en cuenta su procedencia y el cómo se está moviendo el mercado futbolístico en los últimos años. Benfica no es un equipo que deje salir a sus figuras de una manera muy fácil, teniendo que extremar recursos el cuadro blue para poder adquirir el medio centro argentino. En su primera mitad de temporada, el ex River tuvo duras críticas como las que mencionaban que no corría, que se notaba frío al jugar y que no era incisivo en el medio campo de Chelsea. Registró un total de 2 asistencias en 22 cotejos, prometiendo mejorar sus números en la presente 23-24. Con la llegada de Mauricio Pochettino, las cosas para el argentino realmente han ido cambiando en términos de adquirir un mayor protagonismo. Ha sido capitán de Chelsea, mientras que su estratega ha optado en adelantar la posición de Enzo dentro del campo de juego, pasando de jugar dentro de un doble contención a ser un media punta detrás del 9. Si bien recién está iniciando la temporada, es evidente que desde el club londinense confían en demasiadas las capacidades del argentino. Desean que se convierta en su máxima figura y termine de explotar todas sus cualidades dentro del campo, dándole mayor libertad, buscando que pueda mover los hilos del juego, conectando el medio campo con la ofensiva. Por ahora, esto ha ido mejorando su desempeño, pero aún no se ha logrado estrenar con un gol, defendiendo los colores de Chelsea en tierras británicas. La realidad es que el nombre de Enzo Fernández recibe semana a semana múltiples ataques por parte de diferentes medios. Se dice que es un inflado, que es un sobrevalorado por todo lo que se pagó por él, o que no es para tanto, mientras que la otra parte lo defiende de una manera acérrima, mencionando que es el mejor mediocampista del mundo. Y ojo, cuando digo que recibe ataques de diferentes lados, debemos incluir aficionados de su propio país, quienes también se unen a los ataques hacia Gardelito, siendo esta una situación que lo hace ser uno de los jugadores más hateados del momento, prácticamente sin una razón concreta, puesto que no es culpa del jugador el monto que Chelsea llegó a pagar por su traspaso, y mucho menos de su buen rendimiento previo a su llegada a la Premier League. Sin embargo, no estoy a favor con los que mencionan o los que dan a este jugador como el mejor mediocampista del momento. Es muy joven aún, tiene mucho tiempo para poder consolidarse en un equipo que vive en una reestructuración y puede llegar a ser el mejor en su posicionamiento, y va contribuyendo mucho más con valores ofensivos, ya sea con asistencias o con anotaciones en Chelsea. Enzo Fernández tiene condiciones y características para lograrlo. Mantiene una gran visión de juego, tiene un gran remate de distancia, una cuota de gol, pero aún no puede plasmarlo dentro del campo en la Premier League. Ha tenido oportunidades para romper su mala racha, como cuando le brindaron un penal, pero lo terminó fallando. Sin embargo, el hecho de que Pochettino lo haya cambiado de posicionamiento y le dé mucha más libertad
libertad cerca del área rival. Es un indicio de que puede comenzar una nueva etapa en su carrera, una instancia donde lograría ser mucho más peligroso con sus cualidades, pero aún no está nada de cerca en ser el mejor mediocampista del mundo, como muchos ya lo están tildando. Diciéndolo fuera de cualquier fanatismo y siendo completamente neutral, sin atacar al jugador en cuestión, pero aún tiene un largo camino por recorrer para finalmente poder ser considerado como el mejor en su posicionamiento. Esto no le quita todo lo que ya ha ido ganando. Es campeón del mundo, el Golden Boy de la última Copa Mundial, siendo estos factores para confiar en que tendrá un futuro más que fructífero, pero en la actualidad está por detrás de varios medios, quienes están mucho más consolidados y tienen mayor recorrido que Enzo Fernández. Con todo esto, el volante argentino tiene un valor de mercado de 80 millones de euros, según Transfermarkt, un contrato con Chelsea que lo vincula hasta junio del 2031. Es por ello que existe tanta confianza en él de cara al futuro. El de San Martín tiene la responsabilidad de ir respondiendo con el pasar de las jornadas, comenzando su carrera de una manera más que ascendente y topándose de golpe con la crisis de Chelsea, que de una u otra forma hacen que cada jugador del club londinense sufra de ataques todas las semanas. Enzo Fernández es de los que más recibe, puesto que no solo viene desde Inglaterra, sino que también vienen de su propio país, pero en eso debe ir teniendo mente y buscar ir explotando, ahora con Mauricio Pochettino que confía en sus capacidades, dándole mucho más libertad como media punta, que anteriormente jugando como un medio centro mucho más de contención. En síntesis, los más de 120 millones que pagaron por el campeón del mundo puede que sean más que excesivos, pero debe superar el alto revuelo que ha ido generando. Es un jugador con muchas condiciones, con una gran visión y remate de distancia. Con ellos esperan grandes cosas de Enzo Fernández de cara al futuro, para abandonar ese mote de sobrevalorado que se ha ido ganando en estos últimos meses. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like, suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.